Q, adelante, ya estamos al aire. Hola, muy buenos días. Muy buenos días. Mi nombre es Juan Carlos Roldán y me da un enorme gusto darles la bienvenida al coloquio Después de la Emergencia, Teatro y Espacio Digital. Durante 10 días estaremos realizando diferentes mesas de diálogo, pláticas y clases magistrales en las que abordaremos distintos temas relacionados con el quehacer teatral y los retos a los que se enfrentó y se está enfrentando esta disciplina artística durante el periodo de pandemia. A lo largo de los días, contaremos con la presencia de diferentes personalidades y especialistas que nos introducirán a dichos temas. La manera en que se conducirá, que se van a conducir, que se conducieron antes, durante y las diferentes posibilidades que nos podrían permitir pisar un suelo más firme en un futuro. Es muy importante mencionar que este coloquio es un esfuerzo en conjunto en el que la Asociación Nacional de Dirección Escénica, ANDE, lanzó la provocación y varias instituciones se sumaron a este esfuerzo compartido que hoy es una realidad y por lo que agradecemos su complicidad para la realización de este evento. Ahora, me es muy importante agradecer y dar la más cordial bienvenida a los representantes de dichas instituciones. Quiero agradecer a Celso Garza, de la Universidad Autónoma de Nuevo León, Daniel Miranda, de la Coordinación Nacional de Teatro, Igor Lozada, de la Universidad de Guadalajara, Lina Pulido, de la Universidad del Claustro de Sor Juana, Juan Melía, de Teatro UNAM. Y bueno, le pido por favor, en representación de la ANDE, a Williams Sayago, nos dé brevemente unas palabras y de igual manera nos presente el coloquio. Adelante, Williams, por favor. Hola, buenos días a todos. Efectivamente, ante la emergencia y el confinamiento, toda la infraestructura cultural y todos los elementos de la estructura dramática entraron en crisis. Los espacios, como los que hoy nos acompañan, los productores, los dramaturgos, directores, actores, las plataformas digitales de difusión, la crítica, la gestión, la pedagogía, las políticas culturales, entre muchas otras labores. Pero la resiliencia de gran parte del sector salió a flote, vio esto como una opción, incorporó herramientas digitales, sumó la virtualidad a su creación y algunos de ellos llegaron a desarrollar una propuesta donde la ética, la estética y la técnica confluyeron para seguir contribuyendo desde esta trinchera en el ámbito social. Es el momento de encontrarnos en el camino, de reflexionar la experiencia, ser generosos, compartir los hallazgos y, como ya decía Juan Carlos, proyectar a futuro. Es por esto que presentamos el coloquio Después de la Emergencia, Teatro y Espacio Digital, con 10 mesas didácticas o de debate, una charla informativa acerca de derechos de autor y 3 clases magistrales. Toda esta programación la pueden consultar y el resto de la información la pueden consultar en la página de la ANDE, ande.com.mx. Sean todos bienvenidos y regreso la palabra a Juan Carlos. Muchas gracias, Williams. Y bien, ahora quisiera, por favor, solicitar a Juan Melía, de Teatro UNAM, nos pudiera regalar algunas palabras. Adelante, Juan. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Muchísimas gracias a todos quienes conforman la ANDE y a todas las instituciones que se sumaron a este proyecto. Muy buenos días a todos, a todas, a todos, todos aquellos que nos están siguiendo a través de las diferentes plataformas. Es para mí muy importante, antes de empezar, agradecer personal e institucionalmente el esfuerzo que se ha desarrollado durante más de un año, 3, casi 4 meses, sobre todo desde el ámbito independiente, para mantener viva nuestra disciplina. Y el mantenerla viva creo que implica
en no solamente el que hoy estemos reunidos aquí, sino haberla mantenido activa en los tres niveles que creo que la conforman: la creación, la gestión y sobre todo el público, y hacerlo de una manera, haberlo hecho de una manera tan proactiva, tan rotunda, tan compleja, ¿no? En muchos de nuestros amigos y cómplices se nos fueron, ¿no? Y creo que hay que recordar el esfuerzo de ellos y también aplaudir de pie el esfuerzo que todas, todos, todes han ustedes desarrollado, ¿no? De verdad te agradezco y reconozco muchísimo. Por otro lado, este proyecto creo que también resume uno de los grandes logros o cualidades que el gremio ha encontrado en este difícil tiempo, que es el ser gremio. Tal vez es algo que se nos había olvidado, ¿no? Que nos dedicábamos a hacer lo que cada quien quería, ¿no? A veces a pelear por lo mismo, pero creo que es algo que no se nos debe olvidar, ¿no? Somos todos juntos la generación que está viviendo la pandemia y debe quedar marcado en nuestra piel, en nuestro corazón, en nuestras ganas de hacer las cosas, el hacerlas cada día mejor y no olvidar lo que nos está pasando. Y eso creo que entre todos lo lograremos haciendo proyectos como este, ¿no? Proyectos que se construyen en grupo, en equipo, a los cuales unos hemos sido invitados, las instituciones, pero que aquellos que conforman la ANDE y todo su equipo han trabajado muchísimo por poner puntos que son heridas abiertas en nuestro gremio y en nuestra comunidad, y que creo que es importante reflexionar y atender. Por eso, de verdad, es un honor estar aquí con ustedes y poder ayudar desde Teatro UNAM a que esto acontezca. De verdad, muchas gracias y que sea este proceso que, si bien se titula Después de la Emergencia, creo yo que seguimos estando en emergencia, sea un lugar absolutamente de encuentro y de construcción de soluciones. De verdad, muy, muy buena semana a todos y que las discusiones sean profundas, duras y que planteen soluciones. Gran abrazo a todas y todos. Muchas gracias, Juan. Ahora quisiera, por favor, en representación de la Universidad de Guadalajara, pedirle brevemente unas palabras a Denise Flores. Adelante, Denise, por favor, bienvenida. Muchas gracias, buenos días. Muchísimas gracias a todos, muchas gracias, Juan Carlos. Es un honor para la Universidad de Guadalajara poder ser parte de este coloquio, ¿no? Y como bien decía Juan, y como bien dicen todos ustedes, compañeros, pues qué importante es esa parte del diálogo, ¿no? Creo que nosotros desde la Universidad de Guadalajara celebramos muchísimo este encuentro de diálogo. Celebramos muchísimo esa reflexión que, aunque seguimos en emergencia y aunque es después de la emergencia, creo que también esta crisis nos hizo ver que puede que no sea la única y que de esa manera vamos a estar más fuertes, ¿no? A partir de esto. Vamos a saber ser gremio, vamos a saber ser un grupo para poder salir adelante. Y creo que incluso lo hablábamos anteriormente en la rueda de prensa, cómo este coloquio después de la emergencia es precisamente un ejemplo de lo que ha sucedido dentro de la pandemia, que es esa unión, ¿no? Esa unión de las instituciones, esa unión de la parte independiente. Entonces, pues para nada, para nosotros es igual un honor. Celebramos muchísimo este encuentro y celebramos que nos estén acompañando. Y les agradecemos muchísimo, muchísimo que estemos aquí y estamos seguros que van a salir grandes reflexiones que estarán permeando en los futuros años. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Denise. Ahora quisiera pedirle, por favor, a Celso Garza, de la Universidad Autónoma de Nuevo León, que nos pudiera regalar algunas palabras. Adelante, Celso. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todas y a todos. Los saludo con muchísimo gusto desde Monterrey, desde donde celebramos esta iniciativa de la ANDE, de la Asociación Nacional de Direcciones Escénicas, y la realización de este coloquio después de la emergencia Teatro y Espacio Digital. Lo celebramos muchísimo en el sentido de que desde marzo del año pasado nos hemos dedicado a atender justamente esta emergencia y en buscar las maneras de seguir adelante en esta misión sustantiva de las instituciones de educación superior, como lo es la difusión y extensión de la cultura. Y después de casi un año y medio
encontrar un pequeño alto en el camino para reflexionar en torno a la experiencia y sobre todo para conocer, reconocer y atender las experiencias en el resto del país a través de esta iniciativa. Nos parece realmente muy, muy importante. Lo celebramos y realmente deseamos muchísimo éxito a la realización de este coloquio, en espera, como ya lo decían mis compañeros, en espera de encontrar unas reflexiones profundas, encontrar consensos para justamente encontrar un sendero y certezas ante la incertidumbre que ha representado este confinamiento. Muchísimas gracias, muchas felicidades y enhorabuena. Muchas gracias, Celso. Y bueno, antes de comenzar nuestra primera mesa, me es muy importante mencionarles que a las 11:30 de la mañana se llevará a cabo el macro simulacro de sismo, por lo que nos vamos a ver en la necesidad de interrumpir el desarrollo de la misma mesa. Regresaremos 10 minutos después para terminar. Y bueno, sin más que agregar, agradecemos nuevamente a todas y todos los involucrados en el desarrollo del coloquio. Y sin más, cedo los micrófonos y la pantalla a María Sánchez, que es la persona que se va a encargar de llevar esta mesa junto con todas y todos los invitados. Para mí ha sido un placer estar aquí con ustedes y pues adelante, son todas suyas los micrófonos y la pantalla. Muchas gracias y adelante. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Muchísimas gracias a todas y a todos los que compartimos este espacio hoy y quienes nos miran a través de estas plataformas en las que hoy nos hemos visto siempre asomando la cabeza al mundo. Y pues nada, o sea, es un privilegio poder arrancar con esta conversación tan interesante en la que pues nos vimos inmersos quienes somos hacedoras y hacedores de este oficio que trabaja justamente con el acompañamiento de los cuerpos, con el acompañamiento de las presencias. Y bueno, pues a mí no me resta más que continuar con el agradecimiento a todas las instituciones involucradas y por supuesto que para arrancar esta conversación y sin mayor preámbulo, yo me voy a permitir presentar a quienes hoy compartimos este espacio para conversar. Siempre que conversemos juntas y juntos del oficio, cosas interesantes van a ocurrir y van a emerger nuevas preguntas. Hace poco decía Juan Melia que ojalá surjan soluciones y hace poco también otro compañero hablaba del consenso, pero lo valioso es estar hablando y pensando juntas el oficio, juntos este oficio. Entonces me voy a permitir leer, yo sé que arrieros somos y en el camino andamos y son muchas caras y rostros aquí ya conocidos por todas y por todos. Sin embargo, pues siguiendo un poquito los protocolos, vamos a leer a quienes un poquito de la semblanza de cada uno y cada una de las voces que estarán platicando con nosotros y con nosotras esta mañana. Me da muchísimo gusto, por supuesto, darles la bienvenida a todas y a todos y vamos a iniciar presentando a Lourdes Pérez Gay. Se va a saludar. Y bueno, pues ella fundó en 1965 el grupo de teatro Mascarones y más tarde junto a Lucio Espíndola funda también la compañía Marionetas de la Esquina. Actualmente funge como directora artística y productora ejecutiva de la compañía. Es directora artística de Marionetas de la Esquina desde 1977 y además es gestora de los proyectos de Fundación La Titería AC. Uno de sus objetivos fundamentales es llevar títeres a las comunidades menos afortunadas del país. Ha dirigido más de 30 obras. En el 2018, la Asociación de Críticos y Periodistas de México premia toda su trayectoria artística y también pues ha sido miembro del Sistema Nacional de Creadores Artísticos. Se encuentra también aquí con nosotros Itari Marta de Grupo Recio. Itari es directora del Foro Shakespeare, activista cultural, la conocemos todas y todos, presidenta de la Red de Espacios Culturales, por supuesto, independientes y organizados, Recio, de Ciudad de México, creadora de la compañía de teatro penitenciario. Como actriz ha participado en diversas obras y diversos montajes, por supuesto también en cine, televisión, producciones de TV Azteca, Argos, Telemundo. Y pues como actriz, conductora, en cine ha realizado también diversos cortometrajes y largometrajes, entre ellos pues El Conejo de la Luna, una coproducción de México, Inglaterra, Alemania.
Y bueno, también está con nosotros queridísimo Jesús Coronado del Rinoceronte Enamorado. Él es actor, director de escena, dramaturgo, estudia con el grupo Sopilotes, Santiago García, Augusto Boal, Bread and Puppets, James Donlon, Daniel Stein, Enrique Ballesté, bueno, grandes personajes, Luis de Tavira, que han confluido en toda su formación. Finalmente todos y todas vamos robando ahí de grandes maestros y maestras que se encuentran en nuestro camino. Es fundador de la Escuela Teatral Estatal de San Luis Potosí, es fundador de la Asociación Teatral La Carrilla, fundador y director artístico de la compañía El Rinoceronte Enamorado, y fue comodatario del Teatro IMSS en San Luis Potosí por medio del programa de Teatros para la Comunidad, y pues sus montajes han sido seleccionados muchísimas ocasiones para asistir a la Muestra Nacional de Teatro del IMBA, o IMBAL, y también ha sido miembro del Sistema Nacional de Creadores Artísticos. Y bueno, está también con nosotras Hilda Valencia de Andamios Teatro. Hilda es directora, actriz, profesora, productora, gestora cultural, miembro de la primera generación de integrantes de Contigo América, una institución teatral independiente AC, donde fue asistente de dirección del maestro Blas Braidot, y posteriormente forma parte del Foro de Teatro Contemporáneo, en donde también recoge la influencia del maestro Ludwig Margules, y participa en el documental del CITRU, dirigido por Verónica Quesada, En Batalla, el teatro de Ludwig Margules. Es fundadora y directora artística de Casa Andamios Teatro, grupo independiente de Sonora. Pues bueno, después de esta presentación que finalmente se queda corta después de toda la experiencia que cada uno y cada una de ustedes ha recabado, pues no me resta más que compartirles que el título que da a esta conversación es una provocación para que estemos aquí ahora platicando juntas. Adaptación o resistencia a la cultura digital. ¿Qué pasa con nuestras prácticas escénicas que se sostienen en el cuerpo presente y en la presencia, o en eso que llamamos presencia, y que viven esta especie de convulsión en medio de la pandemia, en donde nos vemos ante la necesidad de sostener hoy el cuerpo y la presencia mediados o intermediados por una arquitectura digital o por estos dispositivos? ¿Y qué ocurre con este desplazamiento en el que nos vemos cada una y cada uno de los hacedores de este oficio, este traslado o esta especie de traducción de nuestros lenguajes hacia asomarnos a esta ventana digital por la cual seguimos observando el mundo, por la cual nos ofrece un espacio para seguirnos acompañando, para resistir el autoconfinamiento? Y finalmente también algo, una provocación muy interesante, es cómo también ocurrió esta inmersión hacia nuestros espacios íntimos, y nuestros espacios íntimos privados se volvieron hoy por hoy los escenarios por los cuales, a través de los cuales compartimos la presencia. A mí me gustaría muchísimo que, ante esta provocación, adaptación o resistencia a la cultura digital de nuestras prácticas escénicas, cada una de ustedes y cada uno de ustedes empezara a libremente platicar alrededor. Yo voy a estar de malísima onda cuidando el reloj para que hablemos todas y todos, y me disculpo de antemano si les interrumpo, pero a mí me gustaría muchísimo empezar primero por esta especie de declaración. ¿Qué les pasó y qué ocurrió cuando nos vimos ante esta necesidad? A ver, si me gustaría muchísimo, Lourdes, si puedes empezar. Y yo voy a apagar en este momento nuestro micrófono para escucharte. Hay que encender tu micrófono. Ya. Ah, listo. A ver, yo plantearía dos opciones en cuanto a la llamada cultura digital. Primero, cuando nos dicen que hay que retirarnos, que hay que cerrar, que no podemos estar en contacto con el público, voy a hablar a nivel personal, me viene una parálisis, no sé qué hacer, me siento frustrada, pero con la gran ventaja de que el equipo con el que trabajo en Marionetas de la Esquina hay muchos jóvenes. Los jóvenes piensan totalmente diferente a mí, que tengo 76 años,
en cuanto a la cultura digital. La manejan, es su amiga, y decidieron ellos, no yo, por supuesto, cuando yo vi lo que empezaron a hacer me encantó, contactar con el público. Nosotros tenemos un público familiar, ya que nuestro espacio es un espacio dedicado a infancias y a sus familias. Entonces, esto hace una pequeña diferencia quizá con el otro tipo de teatro, el que entre chiste y chiste nosotros decimos el teatro serio. Entonces, nos pedían de qué manera los niños podían seguir en contacto con la titería. Y entonces tenemos un personaje que es la vaca, ahora es la vaca verde, así la bautizaron los niños, y a través de ella se empezaron a hacer lectura de libros dedicados a niños. La UNAM nos pidió que le diéramos publicidad a algunos de sus títulos. Ahora nos los están pidiendo Trillas y, bueno, diferentes editoriales dedicadas a niños, el Fondo de Cultura, bueno. Entonces empezamos haciendo lecturas dramatizadas para niños y las dramatizábamos con títeres. De esta manera seguimos trabajando. En la titería podían estar Emiliano y Beto, que eran los más valientes. Y yo dirigía desde la pantalla y Amaranta adaptaba el guión para poder hacerlo. Esa fue la primera. Y después se hizo un stand-up con la vaca. O sea, la vaca empezó a jugar con los niños en vivo. Los niños se comunicaban con ella, le escribían, le contaban lo que les pasaba encerrados, cómo se aburrían o cómo iban descubriendo nuevas maneras de divertirse. Entonces, esto da como resultado que pronto vamos a estrenar una obra que se llama La vaca regresa al teatro, en la que vamos un poco a resumir todo aquello que los niños le dijeron a la vaca de cómo vivieron la pandemia. Esto se va a estrenar a finales de este mes. Ahí puedo decir que nos enriqueció la apertura de los jóvenes, es lo que yo diría. Por otro lado, el teatro para mí, con 76 años de edad, es el cara a cara. Es el contactar con un público. El saber que no hay función igual, porque la reacción del público nunca es igual. El saber que cada miembro del público, cada persona ve lo que quiere del escenario, aunque tú tengas una puesta en escena, no siempre están viendo lo que tú quieres que vean. Entonces eso hace una diferencia con el teatro en vivo. Los jóvenes lograron contactar, el seguir en contacto con nuestro público, y ha sido maravilloso. ¿Qué sucede? Que ahora que hemos podido reabrir con un aforo muy restringido, por supuesto, tenemos muchísimo público nuevo, logrado a través de esta experiencia. Entonces, pues creo que si tenemos apertura podemos aprovechar, sí, la cultura digital, pero yo quiero decir que para mí el teatro vivo siempre va a ser el teatro vivo. Hicimos otra experiencia importante, a través del Helénico ganamos un apoyo y tuvimos una obra nueva que se llama Tú eres tú. Es una obra que habla sobre la discriminación. Lo trabajamos con puros objetos porque no teníamos tiempo de hacer títeres en ese momento, no podíamos ir al taller, y está teniendo éxito, sigue teniendo éxito, y estamos tratando de adaptarla para vivo. Y pues nos vieron en diferentes partes del mundo, nos han invitado a varios festivales gracias a esto que nos vieron, pero estaba hecho específicamente para la pantalla. No la dirigí yo, la dirigió Claudio Hochman, un director argentino que vive en Portugal. Aquí el asunto de la conversación, dices, bueno, en mi grupo había jóvenes muy relacionados, hay jóvenes muy relacionados con este parentesco de la digitalidad. Y esto me parece también que crea una tensión importante. Y también mencionaste la interacción de los públicos y la interacción que seguiste propiciando y provocando con estas manifestaciones a partir de las soportes digitales. A ver, a mí me gustaría muchísimo escuchar ahora a Itari. Tenemos aquí que reiniciar de nuevo el temporizador y aquí vamos. Itari, cuéntanos qué pasó con este enfrentamiento hacia la cultura digital. ¿Hubo adaptación o resistencia? ¿Y cuáles fueron? ¿Dónde puedes ubicar esas tensiones? Hola,
Silenciarme, no. ¿Por qué me ahí están estás silenciando? No, vos, vas. Es que me salió aquí un letrerito que, bueno, pues no sé qué es. A ver, déjenme. Ya. Pues justamente, primero que nada, agradecerles por esta invitación. Y pues, hola Jesús, hola Lourdes, hola Hilda. Hace mucho que no nos vemos las caras y creo que algunos de nosotros no las hemos visto nunca. Justamente hace ratito hablabas de la, pues de incluirnos a un mundo íntimo, y yo, por ejemplo, pues estoy desayunando, ¿no? Ahorita, y un poco eso es lo que nos ha estado pasando, ¿no? Que nuestro mundo profesional se ha incrustado en nuestro mundo personal. Y eso, bueno, para mí ha sido bastante interesante de manejar. Y bueno, tiene ciertamente pues, su camino ahí interesante de cómo unir esa intimidad al trabajo creativo. Yo siento que el Foro Shakespeare y el equipo de trabajo que estamos ahí, nos tardamos en hacer cosas digitales. Primero porque, como bien dice Lourdes, pues, bueno, yo tengo 43, pero igual me dio susto, ¿no? O sea, era como, pues yo no sé usar las redes, esta intimidad de la que hablo, pues trato de no meterla en mi trabajo y viceversa. Entonces, pues sí me costó entender que había que integrarlo. Yo siento que nosotros nos tardamos, pero luego la percepción de los compañeros y compañeras y del público fue que lo hicimos bastante rápido, y supongo que también tiene que ver con, pues sí, con los jóvenes que están en el equipo, pero sobre todo con una necesidad. Y porque nosotros creímos que esto iba a durar un mes o 2 meses, y dijimos, bueno, pues en lo que estos 2 meses pasan, pues como que no es necesario estirar una liga que no conoces y meterse a esos universos, ¿no? Pero finalmente, pues no fueron 2 meses y tuvimos que, pues no es que tuvimos, es que de repente uno dice palabras que no sé si dimensiona. Pues necesitamos, empezó a generarse una necesidad para hacer cosas, porque de estar en la casa con ataques de ansiedad lavando los platos, a estar creando cosas, que esa es un poco pues, la esencia de los artistas y las artistas. Entonces, pues lo que surgió en nosotros fue pues, empezar a hacer programas, empezar a hacer contenidos. Y lo que hicimos fue un poco los contenidos que teníamos pensado hacer ese año. Lo que hicimos fue invitar a nuestros compañeros y compañeras a que hiciéramos una traducción a este tipo de formatos. Entonces, muchos de los formatos que estaban hechos eran para teatro presencial, pero afortunadamente creo que logramos convencernos unas a otras, unos a otros, de que pues era por un lado una necesidad creativa y por otro lado una necesidad económica. O sea, un espacio como el Foro Shakespeare que, bueno, este año nos dieron México en Escena, pero no, y lo celebramos mucho y lo agradecemos mucho, pero en general no es un espacio que es beneficiado por las convocatorias o por las becas. Por un lado, tal vez porque no insistimos en pedirlas, pero por otro lado, porque creen que no las necesitamos. Entonces, normalmente no somos beneficiados de ese tipo de estímulos. Y cuando sí, pues lo celebramos, pero estamos acostumbrados a trabajar, pues a levantarnos y hacer cosas. Y eso es un poco lo que sucedió, pues, ¿no? Nos metimos en la intimidad de las personas, en nuestra intimidad, y pues hicimos programas como Diablas, que todavía sigue al aire. Son programas como para, sobre todo para dar a conocer a nuestros compañeros y compañeras y su trabajo. Hicimos 10 obras de teatro el año pasado, y yo sí digo teatro porque
también es cara a cara. O sea, es decir, no es una cara física tal vez, pero sí es una cara. Es decir, yo tuve la oportunidad de actuar dos de las obras que hicimos desde Foro Shakespeare y me daban los mismos nervios que me dan cuando estoy en el escenario, o tal vez diferentes, porque tengo que manejar ahora otras cosas que no sabía manejar, y también lo tratamos de hacer en vivo para que la energía o el espíritu fuera el mismo. A mí me parece que finalmente sí es teatro, que hay unas personas que te están viendo y unas personas que están haciendo cosas y que están diciendo cosas que eventualmente, según esto, importan. Y entonces, pues, para mí no, o sea, es una nueva forma de hacer teatro, vaya. Es una nueva forma de hacerlo y una nueva forma de recibirlo. Y pues, entre otras cosas, nos inventamos varios proyectos también con la compañía de teatro penitenciario, nos asociamos con Teatrix e hicimos un festival de monólogos, también hicimos Ricardo III, la primera vez que una compañía de teatro penitenciario graba su contenido y que puede verse en todo el mundo. Y ya para cerrar, pues creo que ese fue el gran beneficio o el gran descubrimiento para nosotros, que de repente nos empezó a ver personas de otros estados que nos seguían, pero no sabían realmente qué hacíamos o no podían ir a nuestro espacio. Y también tener que abrir funciones, por ejemplo, para un público, para un grupo de personas en Alemania, ¿no? Eso fue bastante emocionante. O de repente que te escribiera alguien en otro idioma, en tus redes sociales. Y entonces, un poco, ahora que estamos abriendo el foro, también comparto con Lourdes de que de repente llegó público nuevo, que no sabíamos que estaban interesados en conocernos y que viajaron desde su estado o desde su país para poder conocernos físicamente, ¿no? Y otra cosa que para mí fue súper importante fue los círculos de mujeres. Hicimos unos círculos de mujeres que surgió a raíz de algunas pláticas entre nosotras del equipo de Foro Shakespeare, en donde nos sentíamos pues angustiadas, nos sentíamos con preocupaciones, etcétera. Y entonces abrimos este círculo para todas aquellas mujeres que se sintieran en esa misma situación. Y a partir de ahí salió un proyecto que se llama Papaya View, que es una nueva narrativa, una nueva forma de percibir pues nuestro trabajo y cómo podemos, meternos más a cambiar la narrativa a una narrativa feminista, ¿no? Entonces, para mí todo esto fue un gran semillero de cosas nuevas y la verdad es que en ese sentido el Foro Shakespeare y su equipo estamos muy agradecidos. Y creo que en Recio, pues eso es lo que hemos intentado hacer, ¿no? Compartir nuestros secretos de cada quien para que Recio y la red que estamos representando, pues siga creciendo. Me gustan mucho todas las cuestiones que atravesaste ahorita en tu participación, y a mí me gustaría que quienes, Jesús e Hilda, que nos faltan de platicar, ya fueran también como aprovechando estas tensiones que nos van provocando la conversación. Por ejemplo, Itari habla de la inmersión al espacio íntimo en nuestras prácticas, pero también dijo algo que yo prometí que no iba a tocar en esta charla. Le dije a los compañeros de Ande, no voy a hablar si esto es teatro o no es teatro, vamos a hablar de lo que nos pasó. Y ella acaba de decir, para mí sí es teatro, y esta provocación es bien intensa y bien importante, porque tal pareciera que dentro del vocablo teatro están encerradas una serie de códigos y convenciones como que parecieran inamovibles, ¿no? Y entonces a mí me encanta que ahorita Itari haya dicho, pues para mí sí es teatro, porque esto es como una convulsión que inició con ciertas discusiones que a mí en lo personal digo, bueno, pues esta práctica del acompañamiento que algunas y algunos llamamos teatro, pues se sostiene a veces por tablas y a veces por plataformas digitales.
Pero entonces también apuntó Itari los estados de ánimo por los cuales atravesamos a lo largo de todo este tiempo en el que pensábamos que iba a ser un mes estar fuera de los espacios escénicos y que literalmente se nos fue expandiendo y alargando al punto de atravesarnos el cuerpo con ansiedad. Y esto deriva también en una especie de hiperproducción. O bueno, es que a ver, trabajamos con el acto vivo de crear y de construir a través de los lenguajes que sabemos. Entonces dijimos, ok, ¿qué existe ahora? Bueno, pues ahora existe la posibilidad de acompañarnos a través de los espacios digitales. Esto lo apunto para poder seguirle dando la palabra ahora a Jesús. ¿Qué pasó en San Luis Potosí con el Rino al enfrentarse a esta pausa y a esta especie de pausa inducida, que como bien sabemos, no sabemos qué tanto fue pausa, porque vino una efervescencia que da origen a este tipo de lenguajes. Jesús, cuéntanos adelante, por favor. Hola, buen día. Bueno, primero que nada, estoy de acuerdo que tu título de la charla de hoy es bastante perturbador en el mejor sentido de la palabra, porque de entrada cuando se habla esto de adaptación y resistencia, pues hay en cierto sentido un cariz que prioriza la adaptación a las nuevas tecnologías y pareciera darle un cierto cariz negativo cuando hay resistencia ante el hecho. Lo que voy a comentar tiene que ver esencialmente con nuestra experiencia y pues si partimos de que sentimos que el teatro es una fuerza primigenia, algo que está en la esencia del ser humano desde siempre, algo que es casi arquetípico y que tiene que ver mucho con la posibilidad de darle al mundo una respuesta lúdica de la vida que tenemos en sociedad y que esta relación siempre se vuelve presencial con alguien que te está acompañando, con un espectador, pues evidentemente a través de la virtualidad eso sucede. Entonces creo que no hay ninguna discusión de si lo que sucede a través de la virtualidad es parte del teatro o no. Pues claro que es parte del teatro, porque el teatro tal vez es una de las cucarachas más invencibles del mundo, que sobrevivirá a cuanto pesticida le avienten encima y seguirá encontrando las mutaciones para seguir vivas, ¿no? Entendemos esto del teatro como un proceso creativo que es colectivo, o sea, que no es individual y que eso exige el acompañamiento de otros. O sea, no es como, evidentemente que siempre habrá la excepción de la regla, pero esencialmente esto no es como sentarse a escribir o a pintar solo o a componer música solamente yo y mi cabeza, sino el teatro requiere de otros más. Siempre es colectivo. Esencialmente es presencial, sea a través de la pantalla o sea es de la mejor manera que deseamos, cuerpo a cuerpo, y siempre sucede en un lapso de tiempo que es efímero. Y entonces esas condiciones que son las que le dan a las artes escénicas, al teatro, su esencia, pues es lo que nos diferencia, por ejemplo, de tratar de hacer cine o hacer otras experiencias que no son. Sería importante, para entrar un poco a la reticencia, porque nosotros tal vez sí somos un poco reticentes a este asunto, lo voy a explicar un poco más adelante, sería bueno decir que la tecnología en el teatro y en las artes siempre ha estado presente y que siempre nos hemos ido apropiando de las diferentes avances tecnológicos, ¿no? Digo, voy a ser un poco primitivo al decir que los griegos, cuando hacía que apareciera el Deus Machina con la palanca, pues estaba utilizando los elementos tecnológicos, o que cuando apareció por fortuna la perspectiva, bueno, la profundidad y el campo de los escenarios avanzaron, o que la llegada de la bombilla eléctrica que pudimos regular, pues revolucionó el teatro. Entonces siempre esta cucaracha que digo, siempre ha estado aprovechando todo lo que se va encontrando en el camino y que le es útil para su discurso o para su manera de relacionarse con los otros. Lo mismo que los usos de la realidad a distancia existen desde hace muchísimo tiempo, no
no con el momento de la pandemia y del encierro, sino desde antes muchísimos artistas estaban trabajando, buscando estos usos de realidad a distancia. Y estoy hablando de cosas que sucedieron hace 50 años y que ya estaban ahí o que recientemente en nuestros escenarios sucedieron, como el montaje que hizo Trejo Luna en el teatro, donde la mitad de la obra sucedía en el camerino y estando en el foro veíamos lo que pasaba allá. O sea, hay una serie y una serie de cosas que estaban ya sucediendo desde antes. Evidentemente, la crisis de la pandemia es una coyuntura que acelera estos procesos naturales de hibridización de los lenguajes. Lo que a nosotros nos parece un poco peligroso es los comentarios apocalípticos. O sea, el teatro hace 10 meses, había mucho este asunto de la muerte del teatro, ¿no? El teatro ya se murió como lo conocemos, el teatro nunca más volverá a ser el que había antes. Y entonces ahí sí nosotros sí nos detenemos mucho, porque yo empecé a hacer teatro en el año de 1975 y te diré que he escuchado unas 3 o 4 veces el anuncio de la muerte del teatro, ¿no? Cuando la videocasetera invadió nuestros hogares, todo el mundo juraba que el teatro había terminado. Y todas estas cosas contemporáneas, todas esas cosas que van empujando las nuevas generaciones, así como nosotros empujamos las que nos tocó vivir, van hablando de esta muerte del teatro. Pero el teatro no se va a morir nunca, el teatro va a encontrar siempre su posibilidad de ser y de estar presente. Lo que sí creemos que es muy importante es que en este momento de la pandemia, la respuesta a la emergencia, yo creo que sí tiene dos caminos o dos aristas o dos vías. Una que tiene que ver con toda la gente que ya estaba interesada en la tecnología y que ya la estaba utilizando, y por la tecnología en particular hablo de la virtualidad, y que ya estaban trabajando en ella e investigando en ella como un elemento más de su creación artística, y otra, la que significó la necesidad emergente de sobrevivencia y de comunicación con el otro. Y entonces ahí sí, nosotros muy rápido nos detuvimos, porque lo que decíamos es, la tecnología requiere, entonces nosotros decíamos, si nosotros tenemos un teatro y hemos luchado tanto tiempo por él, no quiere decir que no estemos abiertas a otras cosas, pero esa es la esencia que nos sostiene como compañía y con una serie de directores, al menos 3 al interior, que tienen también discursos diferentes. Y lo que nosotros decíamos, que esta emergencia y esta urgencia de que me vean a través de las redes sociales, de que yo transmita en vivo las obras que tengo, pues lo primero que descubrimos es que esas obras no estaban hechas para ese lenguaje, sino que estaban hechas para el acompañamiento con el espectador. Y muy rápido renunciamos al asunto de hacer eventos híbridos, en el sentido de que pudieran ser presenciales y al mismo tiempo transmitidos a través de las cámaras o a través de las redes sociales. Eso no quiere decir que neguemos ninguna de las cosas que están sucediendo, pero sí fuimos muy sinceros en entender que ese no era nuestro discurso y que requeríamos un conocimiento muy específico de otras técnicas y una infraestructura que no teníamos. También te diré que tiene que ver con la respuesta concreta como seres humanos ante la pandemia, y que las condiciones que nosotros tenemos en San Luis Potosí son muy distintas a las que tienen, por ejemplo, la Ciudad de México. Nuestro teatro cerró el 30 de marzo, suspendimos una temporada que estábamos porque el mundo entró en pánico, un pánico entendible de no saber qué va a pasar. Sería importante decir que para nosotros el pánico fue doble, porque a los pocos días del 30 de marzo, que se cerró por la contingencia de todos los espacios, salió la noticia de la desaparición de los fideicomisos, y nosotros estábamos dentro de México en escena. Entonces tuvimos que hacer una reunión interna que nos planteaba qué vamos a hacer ante la situación sanitaria, que no sabemos realmente cuánto va a durar, cuál es su verdadera naturaleza. Y por el otro lado, también nos enfrentamos a la posibilidad de que los fideicomisos desaparecieran, y como asociaciones, no nos gusta la palabra independiente, sino como asociaciones autónomas, ¿cómo nos íbamos a enfrentar ante eso? Para cerrar esta pequeña participación, diría que nuestra decisión fue: no vamos a suspender las actividades. Nos vamos a encerrar, sí,
vamos a cerrar al público hasta que no sepamos cómo esto va progresando, pero los ensayos y las actividades internas, administrativas y de gestión nunca concluyeron. Nos hicimos un poco la promesa interna de la casa al teatro y del teatro a la casa. Vamos a ser muy cuidadosos, pero no vamos a parar de ensayar. Y nuestra primera actividad al público fue el 30 de junio. O sea, cerramos el teatro 90 días y ahí lo reabrimos. A partir de eso, hemos estado con las puertas abiertas al público hasta el día de hoy. Si quieres... Gracias. Muchas gracias, Jesús. Fíjate, otras cuestiones también muy valiosas que ya se vienen desgajando en la conversación y que ahorita que nos platique Hilda también las puede incorporar, reincorporar para enriquecer este espacio de diálogo. Mira, se habla también del estado de precariedad de la economía y cómo se sostienen las economías de las teatralidades o de quienes abogamos por este oficio de la práctica escénica. Ahí también la emergencia de esta práctica sostenida a través de la digitalidad tiene mucho que ver con eso, ¿no? Con nuestro afán de subsistencia económica también y de encontrar y reencontrar los lenguajes y tomar los lenguajes que nos sean dados. Y me encanta esto de la cucaracha, que te pusiste súper kafkiano con el teatro, y me encanta esto, porque finalmente, pues, si nos vamos a la teoría darwiniana, también cualquier práctica o cualquier especie que se adapta, que es lo más adaptable posible, también es lo que la lleva a la subsistencia, ¿no? Y es lo que ha hecho este arte vivo y efímero que abrazamos las hacedoras y los hacedores de este oficio. Siempre apelando a la adaptabilidad y tomando del tiempo o el momento histórico en el que nos toca convivir cualquier tipo de herramientas que nos sirvan para seguirnos acompañando y para seguir estando vigentes y para resistirnos a desaparecer, como todo acto vivo. Por eso estamos en constante mutación. Todo lo vivo se transforma, todo lo vivo se adapta, todo lo vivo siempre persiste. Y luego también me gusta que nos dijiste también de esta especie de declaratoria, ustedes, que ya me imagino aquella discusión entre Jesús, Caín y tú y Edén, pensando y repensando qué iban a hacer en el Rino, quedarse o irse, y haber tomado esta decisión, me imagino que no fue nada fácil. Bueno, antes de pasar la palabra a Hilda rápidamente, porque luego no se nos olvide que a las 11:30 sonarán las alarmas y tendremos que interrumpir brevemente, alrededor de 10 minutos, y volvemos. Voy a leer un comentario de Norma Cruzeta, que se comunica a través de la red, y dice que a muchos adultos nos ha costado un poco estar todo el tiempo haciendo cosas vía internet. Este es otro factor importante que apunta aquí Norma. Sé que lo debemos hacer ahora por esta situación, que tampoco está mal aprender y adaptarse, y es una nueva manera de ser más prácticos, pero la verdad yo disfruto mucho más el teatro, los conciertos, las charlas en un café, presenciales, extraño mucho. Pues claro, ¿cómo no vamos a extrañar el olernos y el sentirnos si trabajamos siempre con este contacto físico? Bueno, Hilda, a ver, cuéntanos a qué se enfrentaron ustedes y qué es lo que te lleva y te jala a sostenerte ahora por las arquitecturas digitales, por estos escenarios de arquitectura digital. Adelante, Hilda. Bueno, bueno, partiendo de que el grupo es un grupo que, yo soy de la Ciudad de México, pero finalmente construí un nuevo grupo acá después de Contigo América, después del Foro Teatro Contemporáneo. El estar acá y tener un espacio con todo este aprendizaje desde el exilio del galpón en México, ¿no? Entonces, este grupo está asentado en el Centro Histórico de la Ciudad de Hermosillo, Sonora. Y lo que tenemos, o sea, esta diferencia que está simple, somos como la frontera entre todas las colonias que han sido abandonadas, marginadas, y donde viven pues, comunidades muy vulnerables, ¿no? Etnias, por ejemplo, las Yaqui, están los Eris. Entonces, nosotros cuando nos asentamos aquí no había nada absolutamente en esta calle, que ahora es una calle que está poblada por
tres espacios teatrales, dos galerías y otros lugares que se van abriendo, ¿no? Que inclusive hemos hecho todo un proyecto para la reapertura de los espacios que se llama Ivactia, que se llama es Abracémonos en lengua yaqui, y que esto es la calle del arte, ¿no? Nosotros la hemos declarado que es la calle del arte, que es un espacio donde coincidimos varios espacios culturales. Bueno, hablando de todo esto, nosotros desde que llegamos aquí, que no está en las condiciones que está ahora este espacio, ¿no? Este espacio cultural, nuestro vínculo fundamentalmente fue con las colonias populares, con las colonias vulnerables que están aquí en el Cerro de la Campana. El centro histórico, o sea, estamos en una línea donde el centro histórico está, el centro de gobierno, el centro histórico, todo está como a una cuadra, ¿no? O sea, es el centro histórico, pero abandonado. Entonces, nosotros desde ese inicio, bueno, ha sido este trabajo con estas colonias. Entonces, ¿qué nos pasó en este confinamiento? Que somos un grupo independiente, pero no tenemos beca, no tenemos México en Escena, no tenemos ningún apoyo institucional, ni del Estado, ni municipal, sino conseguimos nuestros propios recursos de otras maneras, ¿no? Entonces, claro que nos agarró con las manitas, pero sí en la puerta, ¿no? O sea, no teníamos ningún recurso como para... teníamos muchos proyectos, teníamos funciones vendidas, teníamos una gira, teníamos muchas cosas, pero al suspenderse todo, justamente nos quedamos absolutamente sin nada, solamente con el espacio de Casa Andamios Teatro. Nuestro espacio no es un espacio convencional, es una casa en la cual nos apropiamos de los espacios y los creadores que vienen a trabajar acá lo hacen de la misma manera, ¿no? Se utiliza todo, las habitaciones, la azotea, el patio, etc. Entonces, pues sí nos encontramos en una situación bastante compleja económicamente. Era así como desahuciados, ¿no? O sea, sin los recursos para poder continuar, ¿no? Y con el miedo, ¿no? El miedo que paralizaba. ¿Qué es lo que empezamos a hacer, ¿no? Impartir, abrir la posibilidad de los talleres, ¿no? Unos de manera presencial y otros de manera digital, pero que también la cuestión digital no llega a todas las comunidades con las que nosotros tenemos una influencia importante, no una influencia, un trabajo importante. Entonces no llegaba ahí lo digital, por supuesto, ¿no? Entonces hicimos como estas dos partes, pero que nos dedicamos fundamentalmente, porque sí había la discusión en seguir haciendo trabajo, cómo concebíamos el teatro, ¿no? Además sin las herramientas para poderlo hacerlo digital, porque igual hay una cuestión generacional en la cual yo soy la mayor de todos, ¿no? O sea, todos los demás tienen 30 años menos que yo. Entonces, hay un quiebre, pues, ¿no? O sea, en la cuestión de la utilización de los medios digitales, que el mío es desconocimiento y el de ellos es el que están más acostumbrados a ello, ¿no? Sí hicimos una obra que se llamó Museo Vivant, que tenía que ver con el confinamiento y personajes que estaban en ese confinamiento, ¿no? Y fue una experiencia bastante interesante, importante, porque era justamente entrar a la intimidad de las casas, que empezábamos un poco como en todo este trabajo, desde lo que veíamos y lo que se creó, ¿no? O sea, no las obras grabadas, que eso ya es una historia que se ve desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Sino de los nuevos productos a través del Zoom, a través de otras plataformas digitales, en las cuales uno irrumpía en la intimidad y en las condiciones y cómo se pudiera hacer desde la casa, ¿no? Y cómo conjuntar un evento que sí es, el teatro es colectivo. Yo creo que eso es lo que nos ha salvado a todos los que hacemos teatro, que como es colectivo, o sea, es imposible no buscar al otro, ¿no? Para crear lo que sea. Bueno, en esta cuestión de los, dedicamos un poco el tiempo a la gestión, ¿no? A la formación,
que nunca hay tiempo para esto, entonces, y que nosotros, uno de nuestros puntos frágiles, débiles, vulnerables, es justamente la gestión cultural, ¿no? Entonces, bueno, nos dimos como ese tiempo, el mismo, el mismo municipio abrió una cantidad de proyectos con organizaciones españolas, bueno, sobre todo de Barcelona, de abrir todo este mundo de la carencia que sí hay en el Estado de la cuestión de la gestión cultural, ¿no? Estos talleres, o sea, tienen una particularidad de la que nosotros hicimos, que hablaba, o sea, cómo este confinamiento también hizo que que socialmente las violencias se dispararan a todo lo que daba, ¿no? En las familias, en las mujeres, en los niños. La violencia primera, inclusive por las carencias, ¿no? Del no acceso a esta digitalidad. Entonces, nosotros dividimos como el trabajo en dos partes. Una, o sea, cómo acceder a estos talleres, sobre todo para niños y mujeres, con la cuestión digital, los que tienen el acceso a ello, ¿no? Y cómo hacerlo en estas comunidades que no tienen ese acceso, ¿no? Entonces, hicimos como este doble trabajo, porque además, curiosamente, la cuestión de la pandemia es también hay una cuestión de elite, ¿no? En esas comunidades la gente no usa cubrebocas, ¿eh? Y sí se han muerto, porque sí se han muerto. Pero hay como esa resistencia, ¿no? Esa resistencia a que las cosas, así como un poco dice Jesús, lo de las cucarachas, a nosotros no nos va a pasar, ¿no? Aunque suceda. Pero bueno, hay eso, y entonces se crearon, bueno, hay todo un movimiento, un colectivo de varias comunidades que ya habíamos trabajado. Tenemos tres proyectos nosotros, uno que se llama Buquilandia, que es el imaginario de los morritos, Shakespeare en el desierto, que es hablar sobre Shakespeare y sus personajes que habitan nuestros lugares, las Ofelias, los Otelos, etcétera. Tenemos un festival. Y luego de arte en tu barrio, ¿no? Que hacemos es una cuestión multidisciplinaria en la cual trabajamos varios aspectos desde la salud del... Muy valioso, Hilda, porque fíjate que quienes hacemos de la práctica escénica también un trabajo de intervención social, ayuda muchísimo nuestra práctica a hacer visible ciertas dinámicas muy anquilosadas en la sociedad, y no fue la excepción el traslado a lo digital, porque finalmente también emergieron estas dinámicas de violencia doméstica, y también apuntas algo que es bien valioso, el acceso o la democratización del acceso a las tecnologías. Esto también es un punto muy importante. Estamos a unos cuantos minutos de que suene la alarma en este primer simulacro nacional, en el que pues tendremos que abandonar unos minutitos, pero a mí me gustaría dejar enganchada ahora de hacer las prácticas a través de los espacios de digitalidad. Esta vorágine de estar constantemente enfrentados a mantener la atención de un usuario ahora, o una usuaria, y no tanto a un espectador o espectadora que se encuentra finalmente acotada la mirada en un espacio escénico que tiene mucho más control para nosotras como hacedores. Y ahora, pues, enfrentarnos a esta interacción con el ritmo de las redes. Finalmente, también la tecnología se volvió un espacio para habitar, un espacio nuevo en el que tuvimos que enfrentarnos para empezar a habitar. También tenemos participación del público, participación de la gente que nos mira a través de las redes. Silvia Maitorena nos pregunta, ¿cuál ha sido el reto de las y los intérpretes al momento de intercambiar justo esto? Miren, las reacciones del público a través de la virtualidad. ¿Y cómo y a través de qué plataformas digitales han sostenido la compañía GOCE? Es decir, ¿qué medios se utilizaron? Facebook, TikTok, Zoom, demás. Bueno, en estos momentos abandonamos para el simulacro y regresamos en unos minutitos.
Hola, hola, ¿todavía no, Williams? Ahora que nos den el cue, ¿no? Nosotros ya estamos listos. Sí, no, okay. Bueno, parece que ya estamos de vuelta. Sí, ya está. Hola, hola. Ya seguimos al aire. Bien. Bueno, pues ya estamos de vuelta. Y pues bueno, nos quedamos aquí en suspenso porque justo en este habitar la incertidumbre, diría Anat Singh, en este habitar la incertidumbre y en esta convulsión sanitaria que gestionó este apartamiento de los cuerpos, ¿dónde queda la mirada del espectador? Ahí hay una charla pendiente. A ver, platiquemos ahora qué nos pasó y cómo decidimos enfrentarnos a esta interacción o no interacción a través de los medios digitales, apostándole a este vértigo que nos provoca esta vertiginosa velocidad tan distinta que tienen los medios. A mí me gustaría ahora escuchar a Itari. A ver, cuéntanos, Itari, en este sentido, la relación que tú leíste o que lees con el usuario o usuaria, espectador, espectadora. Pues yo creo que para comenzar ha sido muy importante que trabajemos ¿qué pasó aquí? Okay. Que trabajemos en red con los otros espacios. Eso ha sido súper importante para tener un público, digamos, o un intercambio de ideas de justamente cómo abordar al público, ¿no? Para nosotros ha sido muy importante pues dar a conocer el trabajo, porque de repente creo que los teatreros y teatreras vivíamos en una pequeña burbuja del público que ya pues iba a nuestros espacios o lo que sea. Entonces fue muy importante pues seguir hablando de teatro, seguir hablando de lo que hacemos, y incorporarlos a esa magia y a esa labor que nosotros hacemos o hacíamos. Y bueno, insisto, para nosotros ha sido muy importante presentar a nuestros compañeros y compañeras al espectador. Una cosa que ha sido muy importante es darnos cuenta de los contenidos. Que el contenido es muy importante, y el contenido tiene que ver con hablarle al espectador y espectadoras, ¿no? No necesariamente seguir haciendo contenidos que a nosotros nos interesen, sino que le interesen también a quienes nos ven y sus necesidades ante esta pandemia, ¿no? Otra cosa que creo que ha sido muy importante es la incorporación de esta herramienta para el teatro, es decir, diseñar los contenidos para estas plataformas. En Recio creo que todos hicimos cosas online y lo hicimos por StreamYard, hicimos obras por Zoom, hicimos obras, es decir, pasamos por todas las plataformas y cómo esas plataformas nos fueron enseñando pues para qué servía cada una. Y eso es importante, porque finalmente estamos en un mundo en donde las redes sociales son parte de nuestro cotidiano, y creo que era un gran error seguirlas negando o seguir negando que en este momento esos eran nuestros escenarios. Y en ese sentido, pues aprovecharlos fue muy importante. Otra cosa que creo que también Hilda lo mencionaba es cómo a partir de esta coyuntura, pues nosotros reaccionábamos a, por ejemplo, pues la violencia con la mujer, ¿no? Contra la mujer, y cómo las mujeres podríamos estar unidas y cómo podíamos hacer redes también de ayuda o de defensa o de incluso de reflexión a partir del tema, ¿no? Entonces yo creo que ha sido súper importante también hacer un servicio social, por así decirlo,
una atención ante la situación y cómo el teatro y los y las que lo hacemos, cómo hay una utilidad de nuestro trabajo, porque probablemente antes de esta pandemia pues no necesariamente era dimensionado la importancia de los artistas con respecto a la salud, ¿no? Incluso la salud mental es súper importante, ¿no? Cómo no solamente la salud física se constituye de medicinas o de atención ante ese tema, sino también cómo esta salud física también se compromete o se complementa con una salud mental, y justamente esa es la utilidad que tenemos nosotros los artistas en esta sociedad. Entonces creo que ha quedado bastante claro que la salud física se complementa y se suma con la salud mental, y justamente esa es nuestro gran objetivo. Y estas redes de compartir, ¿qué hacemos cada uno desde nuestros espacios y cómo compartir esas experiencias para que nosotros podamos aplicarlas como red y por lo tanto fortalecer nuestra labor en esta sociedad? Pues ha sido súper importante. También me parece que es de vital importancia que nosotros nos demos cuenta que ahora estas herramientas pues están ahí para servirnos, es decir, no para imposibilitar el trabajo. Entonces, pues seguirlas utilizando no como lo hemos estado haciendo probablemente, sino como logramos que sigan complementándose, ¿no? Porque, por ejemplo, en el caso del foro, y muy concretamente del 77, también nos abrió el camino para vender playeras, para vender mezcal, para vender otras cosas que nosotros no necesariamente hacíamos, pero que tuvimos que complementar nuestra economía, y entonces las redes sociales nos ayudaban a que eso tuviera pues cierto alcance. Entonces, en ese sentido, también creo que todos, o bueno, al menos en este caso, pues tuvimos que meternos a generar otras fuentes de negocio, otras fuentes de creación, que también son creación finalmente, y que en muchos momentos de nuestra historia hemos dicho, bueno, pero si no tengo México en escena, o si no tengo dinero para continuar mi labor, ¿cómo me invento pues otras formas para financiar mi trabajo? Y en ese sentido, insisto, que nosotros empezamos a vender plantas, empezamos a vender playeras, empezamos a hacer serigrafía, empezamos a hacer cosas que antes no hacíamos, y entonces las redes sociales o estos medios nos han ayudado a comunicarle al público que estamos en una situación complicada, porque sí lo estamos. O sea, la emergencia, como bien decían, no ha terminado, y no solamente no ha terminado, sino que además en el caso de muchos espacios independientes estamos con un déficit tremendo. O sea, tenemos un déficit que estamos arrastrando y que ninguna beca ni ninguna, convocámoslo así, ese déficit. Y entonces, ¿cómo estas nuevas formas que hemos tenido de financiamiento o de creación de economía, ojalá se quede en nuestro sistema y en nuestro comportamiento cotidiano, porque esa es un poco la realidad en la que nos encontramos. Exacto, gracias. Y Tari, justo esto que apuntas es bien importante y valioso en la reconfiguración. ¿Cómo vamos a convivir de nueva cuenta ya una vez que retomemos gradualmente la dinámica del acercamiento de los cuerpos y las cuerpas? ¿Y qué va a pasar también con esta reconfiguración que se ganó de la diversificación económica? Jesús, ¿qué ocurrió y cuáles fueron tus reflexiones en este decir, nosotros vamos a seguir aquí en el espacio, pero ¿en qué lugar se quedó el espectador o la espectadora, o simplemente pausaron y lo decidieron así? ¿Y cuál es la tensión
que les permitió pausar, porque muchos no pudimos, digamos, hacer esta pausa justo por lo que comenta Itari, ¿no? Que hubo que generarse maneras de subsistencia, ¿no? Económica. Cuéntanos qué pasó en el Rino con relación al espectador, con relación a los tiempos de redes y demás, ¿cómo lo vivieron ustedes? Ok, bueno, yo diría que habría dos cosas importantes con esta relación con el espectador. Y la primera tendría que ser como la respuesta que tuvimos ante la pandemia en sí, ante la contingencia que se nos presentó. O sea, no todos actuamos de la misma manera ante ella. Hay gente que acaba de salir de su casa después de un año de confinamiento, y que los ves que por primera vez han salido de nuevo a la calle. Entonces, este encuentro con la enfermedad, con la contingencia sanitaria, es vital para entender cómo es que nos relacionamos con nuestros espectadores. Te decía que nosotros cerramos el 30 de marzo las funciones al público, cancelamos una temporada que teníamos, pero el 30 de junio hicimos nuestro primer intento de sondear cuál era la situación con la población. Y lo que hicimos fue un evento híbrido, hicimos una presentación de unos libros de teatro, hicimos 25 llamadas telefónicas invitando a 25 personas que asistieran a la presentación de los libros, y era un poco saber si esta gente iba a aceptar venir al teatro o todavía no. Para entonces San Luis todavía no estaba, estábamos en semáforo rojo. Invitamos a estas 25 personas a la sala, hicimos el evento en el lobby del teatro, no en el interior, y lo transmitimos en línea. Y ahí sentimos que había una necesidad de recuperar la convivencia. Repartimos una hojita que nosotros llamamos nuestra hoja parroquial y que tenía que ver mucho con nuestra actitud ante el momento. Voy a leer nada más dos comentarios de este. Uno dice: tocar se ha convertido en este contexto pandémico en un gesto revolucionario. La reclusión en que vivimos finalizará no cuando podamos salir a la calle o asistir a un espectáculo. Finalizará cuando podamos tocarnos. Es de Fernando Molina. Y otro dice: se resiste y se puede ganar si uno se da cuenta del peligro, incluso del peligro de morir, pero sin pensar solamente en la muerte y en su escrupuloso énfasis. Se resiste y se puede ganar si también se defienden los propios deseos, placeres y juegos. Y es de Claudio Magris. Y entonces nosotros un poco con estas actitudes era que nos estábamos enfrentando a la situación. Después de ese encuentro que tuvimos el 30 de junio, decidimos que íbamos a abrir la sala en temporada a partir del 30 de julio. Para entonces, San Luis estaba en semáforo naranja, lo cual nos permitía abrir la sala con el 25% de los espectadores. A la mitad de esta temporada, nuestro estado regresó al semáforo rojo, y entonces en una discusión interna decidimos que íbamos a continuar dando funciones con solamente 10 espectadores invitados de manera personal, puerta cerrada al público, o sea, no está abierto el espectáculo al público, y lo íbamos a transmitir en línea. Esta obra que se llamaba Ella, que tenía que ver con el mito de Electra, de Antígona, perdón, y que de alguna manera fue padrísimo que conectara con la imposibilidad de enterrar a nuestros muertos, con la imposibilidad de compartir el rito del despido, empezamos a transmitirlo primero una vez a la semana a través de línea y 3 funciones presenciales. Cuando regresamos al rojo, nos fuimos solamente a través de la virtualidad. Pero yo tenía una pregunta. Yo soy el más viejo de la compañía, soy el más primitivo en el sentido de los dispositivos, no tengo ni siquiera celular, y yo les preguntaba: ¿cómo podemos saber que la gente nos está viendo? O sea, ¿cómo no sé que estos que están interactuando solamente picaron a la pantalla, me vieron 3-4 minutos, un minuto, y ya se fueron? Y la máquina me está indicando que tengo tantas, ¿cómo le llaman? Vistas. Ajá. ¿Cómo saber que el espectador se quede con que nos acompañe? Lo único que pudimos encontrar en ese momento fue
que la función era gratuita, era abierta, pero el espectador que quisiera acompañarnos tenía que pedir el link para entrar. Y eso más o menos nos permitió saber cuánta gente en verdad quería acceder a nuestra función. Ahí entra un... Aquí me conecto rápido. Sí. Porque nos queda bien poquito tiempo, vamos. Y aquí entra un asunto que me parece muy vital, que es... hay una... Me parece que hay una percepción como que las redes sociales son... tan democráticas y tan abiertas que todos tenemos dispositivos. Y la verdad me doy cuenta con mis alumnos, por ejemplo, soy maestro de teatro, que los pobres toman clase a través de celulares y de ¿cómo se llama? Dispositivos muy pobres que les impiden completamente seguir la transmisión, ya no digo de una obra de teatro, sino la transmisión de una clase entre ellos y yo. Que es otro tema álgido. Súper precario. Es otro tema álgido, la democratización y el acceso a las redes, que finalmente también es un asunto que no vamos, por falta de tiempo, a alcanzar, pero yo espero que en este coloquio tan rico y en esta conversación se toque en algún momento, porque también hay una percepción de que el espectador o el usuario tiene cierta autonomía de qué tiempo mirar, cuánto tiempo mirar y por cuánto tiempo mirar, y eso sin duda modificó el tiempo en el cual estamos acostumbradas y acostumbrados a hacer nuestra práctica. Lourdes, platícanos ustedes cómo se relacionaron con el espectador y cómo fueron los tiempos reconfigurándose para estas piezas que seguramente se hicieron mucho más cortas. Mira, nosotros, como te decía hace un momento, en el momento en que La Vaca Verde empezó a comunicarse con el público, fue una verdadera interacción. Por supuesto, no solamente, no eran los niños nada más, eran las mamás que esperaban la tarde en la que la vaca verde entraba y empezaba a platicar y preguntar, y los niños se atrevían a decir. Yo creo que fue muy orgánica la comunicación, como es en la titería con el público que tenemos. Como no tenemos una persona que llegue solita a la función, excepto si quieren un especialista que quiere ver una obra, siempre llegan familias. Entonces, fue una comunicación natural, orgánica, que vamos a seguir conservando. Lo que yo quiero hablar, además de la maravilla que fue la virtualidad, fue, por ejemplo, cómo bajó el nivel de competencia en el gremio, que es lo que decía Juan hace un momento. Creo que eso es muy, muy importante. A través de la virtualidad pudimos crear, en este caso, algunas compañías de la Ciudad de México, lo fundamos, pero se abrió a todo el país. Actualmente tenemos la ANTI que tiene 39 espacios autónomos, como dice Jesús, en el país. Cuando lo fundamos, y esa necesidad de contactar y de estar con colegas, organizamos un festival que tuvo más o menos unas 40 funciones de cada espacio del país. Presentó cada quien lo que tenía, lo que podía, lo que quería. Tuvimos mesas de discusión acerca de lo que estaba sucediendo, de que si era teatro, de que si no era teatro, de que si íbamos a seguir haciéndolo, de cómo nos sentíamos, un poco lo que estamos hablando ahorita, pero en el medio de la pandemia más terrible. Y como espacio pudimos sobrevivir porque nosotros desde el 2019 no teníamos dinero. Nada, no teníamos ninguna beca, no teníamos ningún ingreso. Si había la economía, pues la gente no estaba trabajando casi, o sea, no estábamos ingresando dinero. Entonces nos pagaron, gracias al movimiento No Vivimos del Aplauso, nos pagaron como en febrero del 20. Ese dinero lo ahorramos como hormigas y nos bajamos los salarios, todos a la mitad. Y decidimos vivir pobremente, pero sobrevivir. Esa fue la forma en que como espacio pudimos salir adelante. Siempre digo que el teatro, que por supuesto es un trabajo de equipo, siempre, nos permitió hacerlo. En Marionetas de la Esquina hay una conciencia de equipo muy grande porque yo creo que nadie puede sobrevivir sin eso en el teatro. Finalmente es lo que nos sostiene nuestras redes y conexiones. Y es lo que nos hace ser buenas personas. Puede ser que alguno te caiga bien, pues lo que hay muy gordo, pero sabemos que el que se está dedicando a esto es buena persona.
Actualmente, y la pandemia nos cambió en el sentido de que antes trabajábamos sí para nuestro público, que casi siempre es clase media, que son los que más pueden tener acceso a comprar un boleto. Y después de esto, cuando reabrimos, nos dimos cuenta que la gente tenía muchísimas ganas de venir, que tenía mucho miedo de venir y que no tenía dinero para venir. Entonces, lo que hicimos fue, sí, empezar a montar nuestras obras, pero abrir funciones gratuitas para las comunidades que no tienen ingreso. Si la obra está lista, está montada, nosotros hacemos la tercera función gratuita para gentes. No la abrimos a lo loco porque entonces vamos a tener colas y vamos a no haber sana distancia, no. Con ciertas comunidades, que hay muchísimas en la Ciudad de México, sí, claro, de triquis, huicholes, o sea, indígenas, y también con mujeres en estado de violencia. Tenemos una muy hermosa obra que se llama Mía, que escribió Amaranta hace muchos años, y que yo digo que desgraciadamente sigue total y absolutamente vigente, cada vez peor. Entonces, con esta obra hacemos charlas al final, y creo que estamos creando una comunidad diferente. Esto sí fue gracias a la pandemia, gracias a la conexión con colegas de todo el país. Yo escucho a Hilda, escucho a Itari, que aunque no estemos en la misma asociación, hemos sido compañeras durante mucho tiempo. Y creo que, de una manera u otra, la pandemia nos ha sensibilizado. No solamente... Finalmente, quien más aporta al arte económicamente es el propio artista o la propia creadora, eso, ¿no? Por finalmente, supuesto, eso es eso una realidad. Supuesto. Pero eso siempre lo hemos hecho. Siempre. Sí hemos podido sobrevivir los años que hemos sobrevivido, y aquí estamos dos de los más viejos, Jesús es más joven que yo, hemos podido sobrevivir porque siempre ha habido sacrificio, porque de una manera u otra, para dedicarte a esto en este país, hay que tener mucha voluntad y muchos calzones bien puestos. Esa es la exacto. Cosa. Porque no es solamente, hay que ponerse los calzones, hay que gestionar. Gracias a la ANTI hemos podido gestionar muchísimas cosas con diferentes organizaciones del gobierno, igual que antes lo hacía Recio o lo sigue haciendo. En algunas cosas estamos tratando de ponernos de acuerdo y me encanta poder escucharlos a todos, cada quien con sus particularidades. Creo que estamos en lo mismo. Nosotros en la titería no vamos a dejarle la virtualidad, la vamos a seguir conservando. Tenemos ya clientes, como se dice, que nos compran las funciones, porque hay lugares en donde querían que fuéramos y no vamos, no podemos ir. Hace mucho que en este país no se pueden hacer las giras que se hicieron en la época de Manuel de la Cera, o con la SEP, o con el ISSSTE, hace mucho. Pero es una forma de llegar al país de otra manera. Estamos con un gran trabajo, con una interacción muy fuerte con Tijuana, con Ramón. Estamos en muy buena interacción. Ahora, si sale esto del helénico, si ganáramos, pues vamos a poder viajar. Hicimos otros proyectos en los que siempre tomamos en cuenta darles vida a los espacios autónomos e independientes. Creo que ahí está un verdadero semillero de teatro independiente. Así es. Autónomo, Jesús. Vamos a escuchar también ahora a Hilda. Yo les agradezco y la verdad me disculpo de antemano estarles acotando tanto el tiempo, pero no, está bien, estas cosas son así. Finalmente, lo que comentas también es muy valioso, este desplazamiento geográfico en el que se diluyeron las fronteras y que se vuelve la web, como lo dijera Heidegger, la web se vuelve este sitio, la tecnología se vuelve un sitio para habitar y que supone también una nueva gestión de espacios de autonomía y libertad, de eso se trata. Y quiero agradecer a la gente que está participando a través de las redes, Agrario Silva, que justamente es el tema que estamos tocando, espectador y tiempos, y ahora vamos a escuchar a Hilda. Hilda, cuéntanos cómo vivieron ustedes también esta relación con el espectador y el enfrentarse a los tiempos de la red, a los tiempos de los medios digitales. ¿Tienes apagado tu micro? Sí. Fue primero instalarnos y reconocernos en una nueva realidad, ¿no? O sea, esta cuestión de lo digital, de las redes, el también ser, así que certificar que sí es cierto
que todos los que le dan un like, que todos los que le dan vista, van a ir al teatro. O sea, eso no es una cuestión sencilla, pero es que cada uno hemos ido aprendiendo a cómo lo vas midiendo, ¿no? Evidentemente que eso, ahora con la reapertura del espacio, que lo abrimos a partir del 8 de abril, ¿no? En conjunto toda esta calle del arte que les mencionaba al inicio, pues ha sido la verdad que muy sorprendente, porque todas las funciones de todos los espacios, que ha habido conciertos, danza, teatro, exposiciones, han estado llenos. La gente, hemos cerrado la calle, la gente transita, y un público que no teníamos, un público, no nuestro público, sino otro público que ni siquiera sabía de la existencia de estos espacios, ¿no? Entonces, eso yo creo que ha sido gracias a las redes, de cómo nos hemos reconstruido, ¿no? En esta de una manera diferente, no digo que nueva, de una manera diferente, en la que sí la gente quiere venir, sí la gente quiere ver teatro, no teatro, bueno, las artes a nivel presencial, es una necesidad, y eso te lo manifiesta, ¿no? En concreto, yo creo que esto que menciona Lourdes me parece fundamental. Este encuentro de los espacios independientes y cómo reconocernos que estos espacios sostenemos la cultura de este país, ¿no? Entonces, a mí me parece que eso ha sido gracias a esta pandemia, a este reorganizarnos como gremio, y también la utilización de las redes sociales, ¿no? Porque si no hubiese sido eso, pues estaríamos nada más empanicados de cada uno en su espacio, ¿no? Nosotros inclusive durante esta pandemia aprovechamos en otras cosas, y ya los espacios, hay una legislación en la cual se reconoce los espacios independientes como los nuestros como espacios culturales, que no teníamos ese estatus, ¿no? Éramos lugares de eventos, ¿no? O sea, entonces todo esto también da una fortaleza a los espacios, a crear nuevos públicos, esos públicos que les digo que nosotros sí hemos construido en esas colonias vulnerables. Ya hay inclusive una programación para sus propios espacios. A nosotros nos gusta mucho intervenir espacios, ¿eh? No solamente el nuestro, sino la calle, los parques, en fin. Es una cuestión que a nosotros es como grupo nos interesa indagar, ¿no? Es parte de nuestra indagatoria teatral. Entonces, sí, las redes han sido fundamentales, han sido muy importantes. Y bueno, este mismo coloquio, ¿no? Es como parte de esto, Recio y otras organizaciones, los jóvenes se han organizado, las mujeres se han organizado, hay círculos de todo, ¿no? De lectura, absolutamente de todo. Entonces yo creo que eso, el abrir las artes de una manera social, ¿no? Claro, acotada, porque hay quien no tiene los medios, ¿no? Pero sin embargo, el reconocimiento de que hay algo más en la vida que los centros comerciales o las galerías o demás, o sea, yo creo que ha sido una cuestión importantísima en nuestro bagaje para crear nuevos públicos, ¿no? Nuevos públicos. Gracias, Hilda. Yo finalmente creo que también quienes hacemos de la práctica escénica una inmersión a la comunidad, siempre hemos ido como transitando los caminos hacia llegar a los públicos y a las comunidades. Y el tema de la democratización y del acceso a las prácticas, al arte, al teatro mismo, también ha sido un tema en el que finalmente pues nos vamos a quedar siempre cortos, ¿no? O sea, sí sea el espacio digital o los escenarios de arquitectura digital que no llegan a todo el mundo, también finalmente nosotras en esta intención de abarcamiento tenemos que renunciar en algún momento a esta totalidad, y nos apelamos a lo
fragmentario como hacedores y hacedoras a llegar a ciertos públicos que vamos definiendo. A mí me gustaría, pues nos queda poco menos de media hora para ir cerrando y dar también un poquito de voz e interacción a quienes nos ven a través de la red, pero me gustaría terminar preguntándoles cómo ven este gradual retorno a ambas modalidades. ¿Cómo creen que va a ser esta dinámica de convivencia entre ambas modalidades? Es decir, el cuerpo a cuerpo, porque claro que extrañamos tocarnos y olernos, es así. ¿Y cómo va a ser la convivencia con los espacios y estos escenarios digitales que se inauguraron? ¿Cómo es que lo ven así? Lourdes, por favor. Pues lo que... Algo ocurrió con Lourdes, se nos escapó y se nos fue por ahí, ¿o la escuchan ustedes? No. No, ¿verdad? Se perdió su conexión. Conexión. A ver, Jesús, me interesa ver tu voz en lo que regresa Lourdes. Que ustedes que decidieron finalmente apelar al espacio en físico, ¿están pensando en la posibilidad de convivir ambas modalidades o están renunciando totalmente a ello? Pues mira, esencialmente creo que vamos a seguir trabajando con todo esto, pero de alguna manera más que como una manera de salida, como un elemento más de creación hacia el interior de lo que estemos haciendo. O sea, que en ese sentido pensamos más que la virtualidad y la tecnología va a sumarse a lo que estamos haciendo, más que a través de las redes sociales. Pero te diría que el grupo es también nosotros somos un grupo heterogéneo, o sea, somos tres directores al interior y las tensiones y los acuerdos también son disímbolos. Te quisiera leer algo muy breve que me dio Caín porque le pregunté, ¿y tú qué piensas de todo este asunto? Que él es, digamos, el más joven de nuestros directores y el que más le pega a las ondas tecnológicas. Acaba de hacer una obra con Daniel Primo de una compañía que se llama Invertebrado Producciones, una cosa que se llamó Homo Vox Machina, una cosa que era la maquinaria teatral sin actores, y de repente resultó que la gente de teatro decía que eso era un espectáculo audiovisual y la gente de las artes plásticas decían que eso era teatro. O sea, que cómo estas nuevas formas híbridas desconciertan al espectador. Yo le pregunté, ¿y tú qué piensas, Caín? Y me dice, es muy breve, dice, el cambio de lenguaje es importante como el pasar del dispositivo a la interfase. Dispositivo, mecanismo de relación entre el fenómeno escénico y el espectador. Interfase, dispositivo de traducción del lenguaje digital a sensorial. Pensar más como ingenieros electrónicos y menos como agentes teatrales. Y yo lo que vislumbro que seguramente él en los siguientes montajes que haremos hará cosas que vayan mucho más en esta incorporación de las tecnologías. Y entonces me parece que eso es lo que es más interesante en el interior de nuestra compañía. O sea, de hacer cosas muy tradicionales donde, como te contaba el otro día, ¿por qué no en verso? ¿Por qué no en verso todavía y con estructura aristotélica, planteamiento nudo y desenlace y enfrente de ti? A otras cosas que no sabemos hacia dónde irán. Aquí lo que creo que es muy importante es la apropiación de la infraestructura que tengamos como creadores, porque solamente la apropiación de estas infraestructuras, andemos para el lado que andemos, es lo que nos permitirá en un cierto momento sobrevivir ante las adversidades del mundo, del tiempo, de la política, de la economía y demás. Nosotros desde el comienzo decíamos que deberíamos de apropiarnos de nuestros medios de producción y que cada momento de desarrollo de la compañía iría marcando cuáles son esos medios de producción que necesitamos. Pero eso creo que nos va a permitir sostenernos aún en las precariedades que se den. Sí, somos un grupo que tiene mejor en escena, pero somos un grupo que no recibe desde hace muchísimos años ningún recurso desde nuestra propia identidad, ¿no? Entonces, afortunadamente esta puerta nos permite abrir un desarrollo que de otra manera al interior de nuestro estado sería muy difícil de sostener. Y pienso que es eso, que
que sobre todo vamos a incorporar la tecnología a nuestro discurso creativo, más que pensar que es una ventana hacia el exterior. Hay una cosa para concluir. Nosotros arrancamos, te digo, desde julio del año pasado, hicimos 3 obras, 3 temporadas, unas 70, 80 funciones, y ahora que estamos en semáforo verde, hay una sensación extraña aquí en el teatro. Pensamos de entrada que se iba a desbordar una mayor cantidad de público y al menos en el último mes que estamos en verde, el público no se ha desbordado. Y nos empezamos a pensar, bueno, ¿qué pasó? Cuando estábamos en la precariedad, cuando estábamos en la contingencia, la gente llegaba por esta necesidad de volver a convivir. Pensamos que en estos momentos, al menos en nuestra entidad, el público, la gente, la población, lo que tiene necesidad en este momento es de celebrar la vida. O sea, lo que quiere es fiesta, quiere fiesta. Y creo que pensamos que esto se va a ir tranquilizando un poco y regresarán a ver teatro. ¿Por qué venían al teatro cuando estaba la contingencia tan fuerte? Porque era una oportunidad del teatro venir a reencontrarse con otros y decir esto de estamos vivos, ¿no? No me van a tener encerrado en mi casa. Entonces, el fenómeno de desarrollo con el espectador todavía sigue siendo incierto y muy interesante. Muchas gracias, Jesús. Es bien valioso lo que apuntas. Me recordaste a Giorgio Agamben, que dice que la terminología es la poética del pensamiento, y lanzaste palabras de Caín bien valiosas como dispositivo, como el aparato escénico. Hay nociones de tecnopoder también ahí muy foucaultianas que se van a quedar fuera de esta conversación y que me encantaría tener otro espacio para seguir dialogando. Me gustaría mucho que nos fuéramos como vislumbrando, inclusive como videntes de futuro, cómo vemos esta convivencia y este retorno de nuevo a habitar o a coexistir en los espacios. Pues no sé si regresó Lourdes. A ver, Itari, me gustaría mucho escucharte ahora a ti, a ver qué nos puedes decir o cómo ves este retorno. Pues, bueno, los espacios de Recio y bueno, muy concretamente el Foro Shakespeare, pues ya abrimos nuestros espacios. La verdad es que yo creo que hay eventos y hay pues ciertos escenarios o ciertas obras que están poco a poco convocando al público. Y bueno, al menos en lo que al Foro Shakespeare refiere, pues nosotros estamos intentando llenar nuestra cartelera otra vez. Estamos tratando de volver al mismo ritmo que estábamos antes, un poco en respuesta a la economía que decía hace rato, en donde, bueno, pues tenemos un déficit muy importante y entonces pues tenemos que remontar el marcador. Sí está siendo a cuentagotas, pero también... como decía Jesús, pues sí, el público sí quiere ir a las salas. Están ávidos y ávidas de volver a tocar esos espacios en donde hay convivencia, en donde hay colectividad, en donde se sienten las almas de otras personas y donde podemos platicar y donde podemos tocarnos y abrazarnos. Claro, todo esto con mucho cuidado, pero la verdad es que pues sí lo estamos propiciando, ¿no? Pero no veo que eso vaya a suceder sin la incorporación de estas herramientas tecnológicas, ¿no? Tal vez lo que diría es sofisticar estas herramientas, ¿no? Sofisticar su uso. Y en ese sentido creo que hay una aventura para todos y para todas, como estas herramientas no son un impedimento y más bien siguen siendo como un apoyo, pero además como siguen siendo también un elemento más de creación, y como decía José, pues eso, perdón, José, Jesús, pues eso no es nuevo, pero sí cómo sofisticarlo más, justamente por las diferencias que hay tecnológicas de poner una pantalla en el escenario o que efectivamente pueda haber un actor en otro país, que a nosotros nos tocó hacer cuando Calienta el Sol, que pues habíamos actores en escena, pero también había un actor que estaba en Estados Unidos y estábamos actuando en vivo en ese momento, y bueno, también pues fue una gran experiencia. Una cosa que me parece muy importante destacar de este momento histórico es que también hemos logrado
como hacerle ver a las autoridades y nosotros mismos como espacios la diferencia entre producir, en que haya una producción, perdón, es que está mi perra aquí, en la producción para los espacios y los recursos para la infraestructura cultural. Eso me parece muy importante destacarlo, porque no es lo mismo generar contenidos para los espacios, que un poco hacia allá fueron las convocatorias que se llevaron a cabo, que poner atención a la infraestructura que los espacios autónomos o independientes aportamos a esta sociedad, ¿no? Entonces, tal vez también tendrá que ver en cómo estas herramientas las utilizamos para el espacio, para el espacio mismo, incluso para incrementar su infraestructura y no solo para crear contenidos. Y nos quedan 9 minutitos para cerrar y a mí me gustaría muchísimo escuchar la postura de Lourdes y de Hilda, cómo ven este futuro, cómo ven este regreso, pero finalmente aquí esto que apuntas también es un tema muy álgido, las autoridades y las instituciones culturales y el rol que jugaron dentro de toda esta dinámica y que finalmente siempre quedamos un poquito sueltos y sueltas como hacedores, gestores y gestoras, siempre construyendo con o sin becas, ¿no? Con o sin becas, siempre en la efervescencia de la construcción desde nuestros espacios y desde nuestros sitios en los que nos encontremos. Lourdes, qué bueno que volviste. Ya regresé. Adelante. Repetirles un poquito. Yo creo que lo que nosotros nos proponemos es, aparte de seguir creando, por supuesto, aparte de poder dirigir todas aquellas obras que tenemos planeadas dirigir. En esta ocasión volvimos a ganar México en Escena, afortunadamente, pero eso no quiere decir que no tenerlo nos paralice. Eso es una cosa muy, muy importante. Nunca nos paralizamos y siempre hay formas de salir adelante. Es muy importante destacar la importancia de los espacios independientes. Importantísimo. Porque en esta forma de hacer cultura actual, de los que pueden dirigir la cultura, no podemos regresar a que solamente el Estado pueda llegar al público. Las condiciones de este país son otras. Hay una cantidad de jóvenes haciendo teatro que necesitan espacios donde presentarse. Pero además, lo más importante es que a casi todos los que llegan a la titería, además de decirles, tienes tu temporada, pero quieres hacer funciones para estas comunidades, se las estamos pidiendo. Y creo que de esta manera estamos logrando que estos jóvenes se den cuenta que uno no hace teatro únicamente para ganar dinero o que no voy a esperar el momento estelar de volverme rico, sino que es un amor por nuestro oficio lo que nos ha permitido sobrevivir y que esto es una cosa que creo que tendríamos que heredar a las nuevas generaciones. Sin embargo, sí hay un tema ahí también de reclamar. Imprescindible, no creo que vamos a hacer, no vamos a hacer faquires, no vamos a hacer faquires, no somos faquires, somos, y también saber que tenemos que clarificar y tenemos que decir que para hacer teatro se necesitan apoyos, como se necesitan en todo el país, se necesitan apoyos. Nos quedan 5 minutitos, Hilda, adelante por favor, y cerraríamos esta mesa con el agradecimiento a todas las personas que estuvieron participando por las redes y regalándonos su atención y su mirada. Se nos quedan un montón de preguntas en la mesa, pero de eso se trataba, no tanto de la cultura del consenso, sino de la del disenso, y no tanto de las respuestas, sino de las preguntas precisas a nuestro tiempo. Hilda, adelante. Estás muteada ahí. Has apagado tu micro. Creo que coincido absolutamente con todo lo que acaba de plantear Lourdes de los espacios, los apoyos y demás. Y sí, no, esta resistencia y resiliencia de los creadores en general y doblemente con los que tenemos espacios alternativos, independientes, autónomos, como cada quien le quiera llamar. Creo que esta cuestión de lo digital sí es algo, es una cuenta pendiente para el grupo, que sí se la plantean, no tanto yo, ¿no? A mí me gusta, no es de gusto, ¿no? O sea, la verdad que el fenómeno teatral yo lo concibo así, siempre lo he trabajado así, presencial, pero sí hay una inquietud y una necesidad de los jóvenes, de la generación joven de Andamios Teatro, de
de incursionar en la cuestión digital de una manera profesional, ¿no? De conseguir las herramientas como para, porque esto de la pandemia, esta pandemia, pues no, pues ya ven que está, ya hay una nueva cepa, yo creo que es la era justamente de que las enfermedades van a ser, se van a mutar mucho más rápido que las soluciones. Entonces, bueno, sí queda un mundo incierto, o sea, no es la vuelta. Nosotros estamos ahorita en semáforo, estábamos hace 2 semanas en semáforo verde, ahorita estamos en semáforo anaranjado, y tiene que ver con las cuestiones políticas, porque las campañas políticas de los estados, ¿no? O sea, es el cambio, bueno, pues todo esto que vivimos en muchos, a nivel general con las cuestiones de la Cámara Baja y la Cámara Alta, pero... creo que sí, a nosotros carecemos de una infraestructura que nos permita hacer un trabajo digital. Y pues lo vamos a hacer, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, de verdad. Quiero agradecerles a cada uno de ustedes su tiempo, su espacio, su voz. Itari, Jesús, Lourdes, Hilda, muchísimas gracias, de verdad. Abrazos a todos sus lares y a todas las trincheras que cohabitamos y que en las que coexistimos, porque finalmente esa es la gran constante. Sean territorios fronterizos, liminales, sean mediante dispositivos o aparatos, la práctica escénica siempre se va a resistir a la invisibilidad y va a favorecer siempre la visibilidad y el acompañamiento, no solo de nuestra propia voz, sino de la diversidad de voces. Y por eso también yo quiero agradecer a Ande y a haber generado y propiciado, sabemos lo que implica gestionarse en un espacio así, por eso yo les quiero reconocer muchísimo a todos los chicos y las chicas que hicieron realidad que podemos estar aquí conversando el día de hoy. Esta es solo la primer mesa, no se vayan a perder las siguientes conversaciones, nos falta muchísimo por dialogar, y gracias a todas las instituciones culturales que se suman a estos apoyos, porque finalmente pensar el oficio también es parte del oficio, siempre lo he dicho así. Y pues con esto, no sé si querramos, Williams, Juan Carlos, darle alguna breve lectura a las personas que estuvieron participando vía redes. Y pues yo me quedo nada más con un parafraseo de Heidegger que dice que la tecnología también existe para regalarnos espacios de autonomía y libertad, espacios de movilidad y sitios de encuentro, que es el caso de hoy. Gracias. En realidad nada más reiterar el agradecimiento, que bueno, vamos a seguir trabajando, nos quedan 9 días más de trabajo, esto apenas comenzó el día de mañana, estaremos con festivales de teatro en línea, y así cada día se va a ir sumando un tema nuevo, que es importante que sigamos esas transmisiones, ¿no? Que también lleguemos a acuerdos y lleguemos a diferentes formas de enriquecernos, porque como bien se mencionó, esto todavía no termina. Esto va, sigue caminando, y creo que es una oportunidad para poder continuar haciendo nuestra labor, y me encanta saber lo que decía Hilda, ¿no? Con respecto a que era que las nuevas generaciones están ávidas de poder continuar con este formato, y lo cual creo que nos beneficia de una u otra manera. Quiero agradecer infinitamente a Itari, a Lourdes, a Hilda, a Jesús, por supuesto a María, y a cada una de las personas involucradas en esto, y no sé, creo que Itari quería mencionar algo. Muy bien. Pues Estaba como contestando al agradecimiento. Muchas gracias. Y que finalmente, aunque no se vea en este momento, nos estamos abrazando todas y todos. Sí, pues un abrazo fuerte para todas, para todos, y de verdad, mil gracias. Estamos en el mismo barco y vamos caminando para que esto siga funcionando, y pues no nos agarren nuevamente con los dedos en la puerta, ¿no? Entonces, les agradezco mucho, que tengan excelente día y nos vemos en la próxima.